Un acuerdo público-privado permitirá la constitución de una cooperativa para la construcción de 17 viviendas en Luintra. La mitad de ellas serán de libre concurrencia, la otra mitad en régimen de protección oficial. El alcalde de Noguera de Ramuín, César Parente, presentó esta mañana la iniciativa junto al empresario inmobiliario que llevará los trámites, Benito Iglesias. Que es una inversión a ejecutar de más o menos 1,5 millones de euros. Importe que va a revertir en una gran parte en el Ayuntamiento de Noguera de Ramuín, ya que van a ser los profesionales y las empresas de este municipio los que desarrollen este tipo de actuación. A mayores, hay que matizar que este proyecto se hace en un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes, concretamente de 2.500 habitantes, en un contexto enormemente complicado. Baste un dato, en el año 2011, 29 ayuntamientos de la provincia de Ourense no emitieron ninguna licencia de construcción. Un tercio de los ayuntamientos de la provincia, en todo un año. Por integrarse en la cooperativa se han interesado ya 20 personas, pero aún pueden presentarse solicitudes. Después se hará un sorteo. Las obras comenzarán en el plazo de 2 meses. Las viviendas resultantes tendrán un coste aproximado para los adjudicatarios de 100.000 euros, un 20% menor al habitual.